En esta ocasión os presentamos un viaje de 9 días y 3.300 kilómetros en autocaravana, con el objetivo de ver los principales mercados de Navidad de Alemania. Quédate porque te vamos a contar todo lo necesario para que puedas planificar tu viaje sin complicaciones. Visitaremos cuatro de los mejores mercados navideños de Alemania: Nuremberg, Rothenburg ob der Tauber, Frankfurt y Stuttgart. Y si José no hubiese caído enfermo de gripe el segundo día, perdiendo casi un día en la autocaravana, hubiésemos visitado también el mercado de Esslingen am Neckar, muy famoso. Y si te preguntas cuándo es mejor ir, nosotros te recomendamos la semana medio festiva en España del 6 y 8 de diciembre. Encontrarás los mercados en su momento álgido. Y si os preguntáis, ¿y por qué hacer 3.300 kilómetros con 2 días de subida y 2 de bajada? Bueno, nos planteamos el reto personal de visitar lo mejor de la Navidad alemana pidiendo tan solo 3 días de vacaciones y demostrarnos que podíamos hacerlo con la familia en nuestra piluca voladora. Y porque nos mola la aventura, nos encanta viajar y nos emociona la Navidad. Consejos para viajar en coche a Alemania en invierno. Es obligatorio circular con neumáticos de invierno en Alemania desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo. Asegúrate de tener en el coche los elementos de seguridad obligatorios en Alemania, como chaleco reflectante, triángulo de emergencia y botiquín de primeros auxilios. Una pala para quitar nieve no está de más. Ten precaución al conducir en invierno, ya que las carreteras pueden estar heladas o nevadas. Mantén una distancia de seguridad adecuada y reduce la velocidad. Planifica tu viaje con antelación y ten en cuenta las condiciones meteorológicas. Consulta el estado de las carreteras antes de salir de viaje. Puedes hacerlo en la web de la Agencia Federal de Carreteras de Alemania. Consejos para visitar los mercados de Navidad. Lleva ropa abrigada. Las temperaturas en invierno en Alemania pueden ser muy bajas. Botas calentitas y sobre todo impermeables. No hay nada peor que coger frío por los pies. Ven preparado para las multitudes. Los mercados de Navidad son muy populares, por lo que puede haber mucha gente. Ten en cuenta los horarios de los mercados. Y no olvides el principal consejo: abre tu mente y disfruta. Y una cosa más, quédate hasta el final de este vídeo para obtener un detalle de los gastos del viaje. Salimos de Barcelona sobre las 20 horas del primer día. Cenamos por el camino y seguimos ruta hasta llegar a Vils-sur-Anjou. Pernoctamos en su área de autocaravanas. Salimos de Villars-sur-Anjou por la mañana. Continuamos ruta hasta que paramos a comer y descansar. Tras el café partimos de nuevo. Tras varias paradas para estirar las piernas, llegamos por fin al área de Nuremberg para dormir. Salimos del área de autocaravanas de Nuremberg hacia la parada del autobús que hay justo al lado del área, número 46. En nuestro caso, lo óptimo es sacar un ticket para 6 personas todo el día, válido para autobús, tren, tranvía o metro, 12-30 euros. El autobús nos lleva hasta Maxfeld y aquí cogemos el metro U3, que en 3 paradas nos deja en el casco antiguo. A orillas del río Pernitz, Nuremberg es un paraíso para los amantes de su pan de jengibre y sus salchichas, y un símbolo de la historia de Alemania. Esto es lo más importante que visitar en Nuremberg. Frauentor, una de las puertas más atractivas de la ciudad antigua, unida a las imponentes murallas y que da paso a una serie de callejones con casas de entramado de madera, tiendas y cafés construidos tras la guerra. Martha Kirche, la pequeña iglesia hospitalaria de Santa Marta del siglo XIV, se halla enclaustrada entre las casas vecinas. Mauthalle, el gigantesco granero gótico que domina la Königstrasse, albergó las balanzas municipales y la oficina de aduanas en el siglo XIX. San Lorenz Kirche, el edificio más importante de Nuremberg, es la iglesia gótica de San Lorenzo. Merece la pena examinar el magnífico pórtico principal y sus esculturas, el magnífico grupo escultórico Anunciación sobre el altar y las maravillosas vidrieras del siglo XV. Lorenzer Platz. Esta plaza, dominada por la iglesia de San Lorenzo, es un punto de encuentro muy popular. Frente a la iglesia descansa la Fuente de las Virtudes. Heiligenhaus-Spital. En el centro de la ciudad, a orillas del río Pernitz, se eleva el Hospital del Espíritu Santo, fundado en 1332. Se encuentra entre los hospitales medievales más grandes y posee un precioso patio interior con galerías de madera. Hofmark. El Hofmark proporciona un entorno pintoresco al famoso Christkindlmarkt, que se celebra cada año en Adviento.
En este célebre mercado de Navidad se puede degustar pan de jengibre, las típicas salchichas alemanas y vino tinto aromatizado con clavo, o hacerse con recuerdos de elaboración local. La estrella de Núremberg es la Schönerbrunnen, Fuente Bella, gótica, compuesta por una aguja bellamente labrada de 19 metros de altura que se eleva sobre el centro de una pila octogonal. Esta última está rodeada por una reja renacentista que alberga el célebre anillo dorado. La tradición dice que quien dé tres vueltas al anillo verá cumplidos sus deseos. Frauenkirche. Esta iglesia del siglo XIV fue encargada por Carlos IV. Posee un reloj instalado en 1509 que a mediodía despliega una procesión de lectores en homenaje al emperador. Rathaus. El ayuntamiento actual está compuesto por varias secciones, la más antigua de estilo gótico y con vistas al Hauptmarkt. Kirche St. Sebald. La iglesia de San Sebaldo, la más antigua de Núremberg. Kaiserburg. Tres castillos se ciernen sobre Núremberg. En el centro queda el de Burggrave con su Funkenturm, torre pentagonal, que es la más antigua de la ciudad y un legado del castillo de los Burggraves von Zollern. Albrecht Dürerhaus. El pintor y artista Alberto Durero nació en esta casa museo. El mercado. El mercado navideño de Núremberg es el más antiguo y de los más famosos de Alemania. Se celebra cada año desde el siglo XIV y atrae a millones de visitantes de todo el mundo. El mercado se encuentra en la plaza principal de la ciudad, Hauptmarkt, y está rodeado de más de 180 puestos de venta de artesanía, comida y bebida típica navideña. Lo más importante a saber sobre este mercado. El mercado navideño de Núremberg se celebra del 1 al 24 de diciembre. Está abierto de 10 a 21 horas todos los días. Se encuentra en la plaza principal de la ciudad, Hauptmarkt. Se pueden encontrar todo tipo de productos navideños como artesanía, artículos de decoración, prendas de abrigo, comida y bebida. La comida típica navideña que se degusta en el mercado incluye salchichas, gofres, pan de jengibre, vino caliente y chocolate caliente. El mercado ofrece una gran variedad de actividades como talleres infantiles, coros de niños y adultos, danzas folclóricas y concursos. Consejos para visitar el mercado navideño de Núremberg. Como el mercado se celebra en invierno, es muy importante llevar ropa abrigada. Además, Núremberg es una ciudad muy húmeda. Se va a caminar mucho, por lo que es importante llevar calzado cómodo. Muchos puestos del mercado no aceptan tarjetas de crédito, por lo que se necesita efectivo. Es un lugar muy bonito. También es importante llevar una cámara para capturar los recuerdos. Datos curiosos. No puedes visitar el mercado navideño de Núremberg sin probar su joya gastronómica, la Nürnberger Rostbratwurst, en español salchicha de Núremberg. Es una de las especialidades culinarias de la ciudad de Núremberg y forma parte de la gastronomía típica alemana. Su tamaño oscila entre los 7 y los 9 centímetros y su peso entre los 20 y los 25 gramos. Habitualmente se rellena en una fina tripa de cordero. La mejorana le confiere un sabor característico que la distingue del resto de las bratwurst alemanas. Para volver a la autocaravana, cogemos el 46 desde el centro hasta el área. Salimos en dirección Rothenburg ob der Tauber y aparcamos en su área de autocaravanas. Para hacer un viaje en el tiempo al medievo, nada como visitar Rothenburg del Tauber, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Desde entonces apenas ha cambiado y las murallas siguen rodeando las iglesias góticas y las casas con hastiales. Esto es lo más importante que visitar el Rothenburg. Franziskanerkirche, iglesia gótica famosa por su retablo de los estigmas de San Francisco. San Jakobskirche, la iglesia gótica de San Jacobo atesora un espléndido altar. Mittelalter Lichers Criminal Museum. Este museo alberga una extensa colección de instrumentos de tortura y de castigo verdaderamente escalofriantes. Rathaus, el ayuntamiento comprende una antigua sección gótica con una torre y una estructura posterior renacentista con arcadas barrocas. Rodentor. Los segmentos mejor conservados de las murallas se hallan junto a la puerta Rodentor, que data de finales del siglo XIV. Vista desde el Burggarten. El jardín del castillo o Burggarten descansa detrás de la Burgtor, la puerta más elevada de la ciudad. Los jardines proporcionan una magnífica panorámica de la ciudad y del valle fluvial. El mercado.
El punto más importante de la Navidad en Rothenburg es la Marktplatz, donde se celebra el popular mercado de Navidad. Se trata de un mercadillo pequeño pero muy entrañable, que usualmente tiene un pequeño escenario donde se suelen celebrar pequeñas actuaciones en directo. Los Schneeballen, dulces tradicionales de Rothenburg, son los más populares en el mercado navideño de la ciudad. Salimos para ver de día Rothenburg ob der Tauber y su mercado. Kate Wolfart. En Rothenburg la Navidad dura todo el año gracias a Kate Wolfart, que es una tienda de artesanía tradicional alemana. La tienda fue fundada en 1939 y ofrece una amplia selección de productos, desde artículos de decoración navideña hasta juguetes y artículos de cuero. Todos los productos están hechos a mano por artesanos locales. El mercado de Navidad de Rothenburg ob der Tauber es uno de los más antiguos y pintorescos de Alemania. Se celebra del 1 al 23 de diciembre y atrae a más de 1 millón de visitantes de todo el mundo, lo cual sorprende por las dimensiones del mercado y del pueblo. Su encanto está muy relacionado con el entorno del lugar, una atmósfera medieval única, con sus calles empedradas, sus casas de entramado de madera y sus puestos decorados con motivos navideños. Por supuesto, aquí también encontramos puestos de artesanía navideña, aunque sobre todo disfrutamos de platos típicos alemanes, salchichas, pan de jengibre, vino caliente y el stollen o pan dulce navideño. Después de comer, salimos hacia Frankfurt. Llegamos al atardecer, aparcamos y decidimos descansar en la autocaravana. Una recomendación es venir a la ciudad de Frankfurt con la autocaravana cargada de agua y vacía de grises y poti, porque aquí no hay áreas. Salimos a visitar Frankfurt caminando hasta la ópera y luego seguimos hasta el centro. Frankfurt, ciudad marcada por los contrastes entre tradición y modernidad, es uno de los principales centros económicos y culturales de Alemania y de Europa. Alter Oper. El monumental teatro antiguo de la ópera fue arrasado por las llamas durante la Segunda Guerra Mundial. Es hoy un importante centro de conferencias. Schönheimer Turm. Esta torre presenta una silueta típica de las fortificaciones medievales de la ciudad, símbolo del Imperio Alemán y de la ciudad. Börse. En el siglo XVI, los mercaderes del lugar fundaron la primera bolsa de la ciudad. El nuevo edificio permanece abierto al público. Al igual que la ópera, es de estilo neorrenacentista. Hauptbache. Este antiguo cuartel es, desde 1904, un elegante café y un popular centro de reunión. Paulskirche. La característica rotonda neoclásica de la iglesia no se utiliza ya como tal. Hoy día alberga numerosos eventos de relevancia, entre ellos la ceremonia de entrega del prestigioso Premio de la Paz de los editores alemanes. Römerberg. En pleno centro de la ciudad antigua, esta plaza alberga la Fuente de la Justicia y el Römer, que debe su nombre a los restos de un antiguo asentamiento romano. Es un complejo de casas de los siglos XV-XVIII que incluye el Alte Rathaus, ayuntamiento viejo. Alte Nikolaikirche. La iglesia de San Nicolás pertenece hoy a una congregación luterana. En ella destacan la estatua de San Nicolás y un carrillón de 40 campanas que resuena con melodías tradicionales. Kaiserdom. Al este del Römersberg se eleva la Catedral Imperial, utilizada para la coronación de los reyes alemanes y de los emperadores del Sacro Imperio Alemán. Ostenta varias obras maestras góticas de valor incalculable, como el magnífico altar mayor de la segunda mitad del siglo XV. La enorme torre de la catedral proporciona una magnífica panorámica de la ciudad. El mercado de Navidad de Frankfurt es uno de los más grandes y populares de Alemania. Se celebra del 27 de noviembre al 22 de diciembre, entre las plazas de Römerberg, Paulsplatz y Mackay. El mercado cuenta con más de 200 puestos que ofrecen una amplia variedad de productos navideños, desde adornos y regalos hasta comida y bebida. Los visitantes pueden encontrar todo lo necesario para celebrar la Navidad, desde un árbol de Navidad hasta un regalo para el ser querido. Una de las principales atracciones del mercado es el Christkindlmarkt, un árbol de Navidad de 25 metros de altura que se ilumina al atardecer. El árbol está decorado con más de 20.000 luces y adornos navideños. Otros atractivos del mercado son las casas de pan de jengibre, que se pueden visitar para aprender a hacer pan de jengibre tradicional alemán. También hay un parque infantil con atracciones para niños de todas las edades. Algunos consejos para visitar el mercado de Navidad de Frankfurt. El mercado es muy popular, así que es recomendable ir entre semana para evitar las multitudes. Si quieres comprar regalos, lo mejor es ir al mercado temprano, ya que los puestos suelen cerrar a las 22 horas.
Para disfrutar de la comida y bebida navideñas, lo mejor es ir al mercado al mediodía o por la noche. Si vas con niños, no te olvides visitar el parque infantil. Frankfurt nos ha encantado. Sus contrastes entre edificios impresionantes y modernos y otros renacentistas y clásicos es espectacular. Es una ciudad muy limpia y silenciosa, la gente es muy educada. Respecto al ambiente, hay que decir que los mercados navideños están a reventar de gente tomando vino y comiendo salchichas. Imprescindibles de la visita son la subida a la Main Tower por la noche, es una maravilla. Subir a la iglesia Nikolai Kirche para ver desde arriba el mercado de Navidad del Rosenberg. Salimos por la mañana con destino a Stuttgart. Llegamos a un parking que está a 2,4 kilómetros del centro. Para ir hasta allí existe la opción del autobús, pero nosotros optamos por coger un Uber. La capital de Baden-Württemberg es una de las ciudades más grandes de Alemania y un gran centro industrial, célebre también como centro editorial y cultural. En un principio, la ciudad no nos parece tan bonita como las anteriores de este viaje. Sin embargo, el centro es bastante chulo y tiene cositas para ver, así que al lío. Schillerplatz. Esta es, sin duda, una de las zonas más bonitas de Stuttgart. Una estatua de un pensativo Friedrich Schiller ocupa el centro de la plaza rodeada de edificios históricos. Altes Schloss, la disposición cuadrangular del castillo, con tres alturas de claustro con arcadas alrededor de un patio interior, se debe al proyecto renacentista del siglo XVII. El castillo alberga una vasta colección de arte decorativo en su museo y una exposición de la prehistoria. En Navidad se puede disfrutar de un precioso concierto en su patio central. Stiftskirche, una iglesia gótica del siglo XV junto a la Schillerplatz. El interior atesora varias piezas de mobiliario gótico. Markthalle, el mercado de Stuttgart, construido en 1912-1914 en estilo Art Nouveau, sobre el emplazamiento de un antiguo mercado de hortalizas, es uno de los más refinados de Europa. El mercado navideño de Stuttgart, con unos 300 puestos, es uno de los más grandes y populares de Alemania. El mercado abre del 29 de noviembre al 23 de diciembre y atrae a más de 3 millones de visitantes cada año. El mercado se celebra en la plaza Marktplatz y se extiende a otras calles y plazas cercanas al centro de Stuttgart. Como en los demás, aquí podemos encontrar puestos de artesanía, juguetes de madera, adornos navideños y, como es habitual, comida tradicional de la Navidad alemana, como el pan de jengibre y el vino caliente. En este mercado también encontramos multitud de actividades culturales como conciertos, actuaciones musicales y marionetas para los más peques. Y hablando de los más pequeños, para ellos hay una gran zona con pista de patinaje sobre hielo y un pequeño zoológico con animales de granja, aunque la estrella es un pequeño tren a vapor en el que van montados los peques y que recorre una encantadora maqueta de una villa alemana. Tras visitar el centro de la ciudad y el mercado de Navidad, cenamos en la pizzería Da Cesare, un sitio en donde, después de intentarlo en muchos restaurantes, nos hicieron un hueco. Tomamos un Uber para volver a dormir a la autocaravana. Salimos de Stuttgart hacia el área de autocaravanas de Baden-Baden, a vaciar y cargar agua limpia, y continuamos nuestra bajada hacia Francia. Recuerda, cada 2 horas de conducción es recomendable hacer una pausa para descansar. A media tarde, parada para estirar las piernas y hacer un café, en un área de la autopista de Francia que va a Lyon. Toda nevada, súper chulo. Llegamos al pueblo de Chanas para cenar y pernoctar. Noche muy tranquila justo al lado del parque de bomberos. Nos ponemos en marcha tras el desayuno para coger camino hacia España. Finalmente llegamos a Barcelona por la tarde. Este vídeo es un resumen de lo que fue nuestro viaje a los mercados navideños de Alemania. Si quieres ver la serie completa, suscríbete al canal y dale a la campanita, y así podrás estar informado cuando salga la serie completa con más imágenes y detalles.